Bueno, y después de haberla golpeado, mojado y demás, cuénteme un poco sobre las opciones de conexión. Bueno, pues mira, la tableta tiene todos sus puertos bloqueados y protegidos contra agua y polvo. Y sus puertos de conexión son un slot para micro SDs, un slot mini HDMI para poderlo conectar a un televisor o a un proyector, su puerto de audífonos, un puerto de datos micro USB y su puerto de carga eléctrica. Una de las características únicas de esta tecnología es que independizamos el puerto de datos y el puerto eléctrico, ya que si este puerto se daña, aún la tableta sigue operativa a través de Wi-Fi y su carga independiente por electricidad. En las tabletas normales, si se te daña el puerto de datos, que es el mismo puerto eléctrico, pues la tableta no podría funcionar más. Ok. Bueno, y me comentaba que para compartir la información de los exámenes y demás se usa Wi-Fi, ¿cierto? Exacto. Toda esta tecnología funciona sobre protocolos de industria. Ok. No hay nada propietario, no hay nada que solamente pueda usar cuando usas mi marca. Esto funciona a través de una red Wi-Fi. Yo tengo la tableta, la máquina del profesor conectada a una red de internet que tengo en esta sala. Y básicamente funciona porque funciona sobre protocolos muy básicos, que es TCP/IP y Wi-Fi. Bueno, pregunta rápida, así como en lo más en español que pueda. Nada técnico. Y es, si yo soy un profesor y quiero armar el examen, ¿qué programa debo usar? ¿La tableta trae algo? Claro, la solución trae una versión para el estudiante. Sí. Y trae, la solución trae una versión para el profesor. Entonces, en esta versión hay versiones para Windows y para Android, pero esta es la consola del profesor. Entonces yo aquí puedo ver todas las clases, todos los estudiantes que tengo conectados en mi aula de clase, ¿cierto? En este momento solamente tengo una, pero yo puedo ejecutar comandos, puedo controlar los archivos, puedo, por ejemplo, si el chico en realidad no está concentrado en clase, yo puedo tomar la computadora y desactivar la pantalla. ¡Wow! ¿Por qué? Porque independientemente de que esto sea educación digital, aún el maestro debe estar en capacidad de gestionar debidamente su aula de clase. Y cuando el chico haga silencio, yo puedo... Se lo desbloquea. Se la puedo desbloquear. Buenísimo. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Lo esperamos allá en Texetera. Gracias. Bien.